que como que cesó el viento y tuvimos visibilidad. Pero una visibilidad de 30 metros. Fue como una pausa que se nos dio para poder encontrarlo. Porque si hubiésemos seguido con el mismo viento, pasamos por el camino, no, con 30 centímetros de visibilidad, no veis los 10 metros, 20 metros que tenéis para el lado. Y entonces se para y dice, Pino Guacho, ahí está la universidad. Castro le dice, sí, me queda, está la universidad. Me dice, Durán, anda a la universidad y ve si nos sirve como refugio. Nosotros no sabíamos hasta este momento que los soldados de la compañía, los de la compañía andina, habían fallecido, porque cuando comenzó a ocurrir la tragedia, para nosotros lo terrible era los 6 soldados que nos habían dejado como misión salvar. Y para nosotros para adelante iban todos bien. Y cuando comenzamos a marchar empezamos a encontrar cuerpos de soldados y ahí nos dimos cuenta la realidad de las cosas, o sea que estaban muriéndose los soldados. Acá entremos. Toda la nieve. Acá me metí acá, bueno, aquí me acuerdo que me saqué la mochila. Y la mochila la tomé de un pasamano que tiene y aquí la arrastré. Y me vine caminando para acá. Bueno, acá el viento pegaba, se metía por todos lados. Acá el viento. Estas partes de aquí, claro, lo decían, pero todo esto era nieve y había nieve por todos lados. Bueno, aquí llegamos. Después, cuando fui a buscar a mi capitán, venían arrastrándonos, pues veníamos para acá. Aquí nos metimos, para acá. Y me acuerdo que aquí hicimos la fogata. Y todavía están las brasas. Sí. Y pusimos el sillón acá, hicimos el fuego ahí. Y sentamos Nande, le sacamos la ropa y lo pusimos al fuego. Bueno, y aquí nos sentamos a secarnos y aquí estábamos sentados cuando Nande se dio cuenta. Pues Nande mira para atrás, ve esto y le dice a mi capitán, le dice, mi capitán, mire. Y mi capitán se para, viene a leer acá. Y ahí recién cachamos que los soldados de la compañía habían muerto. Y que habían muerto 14. Que descansan en paz, 14 en día. Es como raro estar acá. Y aquí pasamos toda la noche. Toda la noche despierto, prendiendo el fuego. Lo más terrible que le pasa a un comandante es que se le muere a su gente. Porque lo más preciado que tiene uno es su personal. Los soldados no son gente desconocida. No es que yo vaya a trabajar y me voy para la casa y me olvido sus problemas. Uno está todo el día con ellos. Si tiene un problema, uno es el que tiene que tratar de ayudarlo. ¿Sí? Uno es el comandante. Se siente pena. Bueno, impotencia por no haber podido, claro, si cuando se muere alguien, uno siempre piensa, pucha, puede haberlo salvado. Pero más que nada es pena, güey. Cuando veníamos marchando y encontrábamos soldados muertos, uno de esos soldados uno ve lo que hay atrás de él, por la familia. Porque cada soldado tiene su vida, su papá, su mamá, su bolola, su hermano. Pero a lo mejor no saben que uno hizo lo posible por salvarlo. Ningún instructor quiso que se le muriera un soldado. Todos hicieron lo que más pudieron por salvar a su gente. Aquí nadie dejó botado nada.